Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa, conociendo el uso y la importancia de las plantas. Hoy te acompañarán las profesoras Francisca, María Fernanda e Ivana. Hola, niños y niñas. Mi nombre es Tori y te acompañaré el día de hoy. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: un lápiz, una hoja en blanco y ganas de aprender. Esta es la ruta de aprendizaje. Primero veremos las plantas de Cori, luego los usos e importancia de las plantas, luego el cuidado de las plantas y por último un desafío. Comenzaremos por las plantas de Cori. ¡Estas plantas! Están en todos lados, son tan molestosas. Son demasiadas plantas, no me gustan, no puedo jugar ni caminar tranquilo, sin chocar con alguna rama. Las cortaré todas. No, Cori, ¿qué estás haciendo? No puedes cortar las plantas. Pero, ¿por qué? Si no sirven para nada. No, las plantas tienen múltiples usos, te vamos a mostrar algunos. Ok. Ahora que ya vimos las plantas de Cori, vamos a ver los usos e importancias de las plantas. La alimentación. Las plantas constituyen una fuente de alimentos muy importante para los seres vivos, ya que contienen nutrientes fundamentales para su desarrollo. ¿Sabías que algunos animales se alimentan solamente de plantas? A ellos los llamamos herbívoros. Existen distintos tipos de alimentos que vienen de diferentes partes de la planta. Por ejemplo, la zanahoria sale de la raíz de la planta. La lechuga viene de las hojas de la planta. El tomate es el fruto de una planta. Las arvejas salen de la semilla de la planta. El apio sale del tallo de la planta. Y la coliflor proviene de la flor de la planta. También las plantas nos ayudan a la producción de oxígeno. Las plantas realizan fotosíntesis, proceso por el cual, además de producir su propio alimento, generan oxígeno que se libera al ambiente. El oxígeno es primordial para la existencia de la mayoría de los seres vivos. Recordemos que, para que las plantas realicen fotosíntesis, necesitan energía solar, dióxido de carbono, agua y sales minerales. Otro uso de las plantas es la ornamentación. Algunas plantas pueden ser utilizadas como adornos para embellecer cosas, entornos, entre otros. ¿Sabías que en la quinta región, en la ciudad de Viña del Mar, hay un reloj hecho solamente de flores? Por último, tenemos los usos medicinales. Una planta medicinal es una planta que tiene propiedades que pueden ser utilizadas para ayudar a la recuperación o mejora del estado de salud de una persona. En la primera imagen tenemos la manzanilla, que ayuda al dolor de estómago. Luego tenemos el eucalipto, que ayuda con enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y también la gripe. Por último, tenemos la lavanda, que ayuda a relajar en momentos de estrés e insomnio. Ahora que ya vimos el uso e importancia de las plantas, veremos los cuidados de la planta. Lo que dicen tiene mucho sentido. Además, he estado investigando, leyendo mucho, y descubrí que pese a que las plantas son muy importantes para los seres vivos y el medio ambiente, ocurren cosas horribles, como la deforestación, la tala de árboles e incendios. Tienes toda la razón, Cori. De todas maneras, existen diferentes maneras de cuidar las plantas. Estas son la reforestación, la cual consiste en volver a sembrar o plantar árboles en lugares donde habían sido cortados o talados, o bien donde fueron afectados por incendios forestales. También la conservación de especies, las cuales son medidas de protección para cuidar la flora y la fauna nativa. En Chile, dichas medidas son implementadas por la Corporación Nacional Forestal, CONAF,
y también existen áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas son territorios a cargo de CONAF dedicados a la conservación de la naturaleza, como las reservas nacionales y los parques nacionales. Por ejemplo, en el Parque Nacional Conguillío, en la región de la Araucanía, se cuidan las araucarias. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos sobre los usos e importancia de las plantas. Primero vimos la alimentación, luego la producción de oxígeno, después vimos la ornamentación y por último los usos medicinales. Además, vimos cómo cuidamos las plantas, con la reforestación, la conservación de especies y áreas silvestres protegidas. Ahora, por último, en nuestra ruta de aprendizaje, iremos a ver un desafío. Te invitamos a realizar el siguiente desafío. Primero, piensa de qué manera puedes cuidar las plantas que rodean tu entorno. Segundo, escribe tu nombre en la parte superior de la hoja. Tercero, escribe de qué manera puedes cuidar las plantas en el papel. Cuarto, firma el papel para que sea un compromiso. Por ejemplo, este es mi compromiso con el cuidado de las plantas. Primero puse mi nombre, Cori Pangolín, y luego a lo que me iba a comprometer. Yo regaré mis plantas todos los días y las podaré cuando sea necesario para mantenerlas fuertes y lindas. Y luego puse mi firma con mi patita. Mándanos tu desafío al mail canaleduca.c@gmail.com o etiquétanos en Instagram en canal.educa. ¡Lo hiciste increíble! ¡Nos vemos! Has hecho un muy buen trabajo. Nos vemos en el próximo video de Canal Educa.